¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Voces Coreanas. Estamos en el micro institucional del Independiente Athletic Club para compartir un nuevo programa, la edición 28 de esta temporada 2022, como siempre, con toda la información del día a día de nuestra institución a nivel deportivo, social, institucional, cultural también, económico. Iniciamos nuestro programa como lo hacemos habitualmente con la información que nos comparte el Departamento de Ayuda Económica, la Mutual del Independiente Athletic Club, que en sus redes sociales de Mutual IAC, en Facebook y en Instagram, nos ha revelado algunas informaciones, como por ejemplo recordarles algo que ya les habíamos anticipado en el programa anterior. Es la Mutual un punto de venta para las entradas del show que se viene el día sábado 8 de octubre por la 50 fiesta nacional y provincial del porcino organizada por la Sociedad Rural de Chañar Ladeado. Se estará presentando el indio Lucio Rojas. Tenemos, como les decía, entradas en la Mutual del Independiente Athletic Club. Ya el precio se ha modificado, este precio de 1.500 pesos para mayores y de 1.000 para jubilados estaba vigente hasta el día 15 de septiembre, ha sufrido una modificación, pero de todas maneras pueden obtener sus entradas en la Mutual del club. Y también, por supuesto, recordarles que ser socio de Independiente te permite acceder a un descuento especial en los planes de cobertura médica de Federada Salud. Este beneficio está disponible para todos los socios de Independiente. Si todavía no lo sos, podés asociarte ahora y aprovechar esta y todas las ventajas que el club y la Mutual te ofrecen. Esta promoción es válida exclusivamente para nuevos afiliados a Federada Salud. Nos vamos metiendo en la sección de las efemérides que se estuvieron recordando los últimos días. Por un lado, tuvimos un doble recordatorio el día 17 de septiembre. Fue el Día del Profesor, por un lado, en donde, bueno, felicitamos a todos los profesores y profesoras de nuestra localidad. Es en el sentido, por supuesto, académico este recordatorio, pero también, por supuesto, que aprovechamos para felicitar a todos los profes y las profes de nuestras disciplinas deportivas. Lo mismo, el 17 de septiembre se celebró el Día del Psicopedagogo. Hemos tenido presencia de psicopedagogas trabajando en el club, por supuesto, durante muchos años Belén Ferranti, que también lo ha hecho en la parte de educación emocional, en la colonia de vacaciones. Hemos tenido a Maggie Giano también este último verano trabajando en la colonia de vacaciones, así que el recordatorio por el Día del Psicopedagogo o la psicopedagoga. El 20 de septiembre, por otro lado, cumplió 121 años la Sociedad Italiana Víctor Manuel III de Chañar Ladeado, así que el saludo también desde Voces Coreanas para esta importante institución que tiene nuestra localidad. Mientras que en el día de ayer se ha celebrado un nuevo Día del Estudiante. Ayer 21 de septiembre, con el inicio también del Día de la Primavera, se celebró el Día del Estudiante. En el caso del club, no solamente saludamos a los estudiantes de nuestra localidad, de la región, del país, del mundo, si quieren también, sino a nuestros estudiantes que son nuestros deportistas, quienes participan en las diferentes actividades que ofrece el club a nivel deportivo. También, por supuesto, saludar a los chicos y chicas que concurren al aula pedagógica, ya más relacionados con lo que fue esta efeméride del Día del Estudiante. Aprovechamos para saludarlos a ellos también. Muy bien, vamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol social. Se estuvo disputando la fecha 5 del torneo clausura el último sábado. En cuanto a los resultados de la jornada, fue victoria de Eléctricos 1-0 ante último minuto. La banda del Tonel superó 4-0 a Pata de Lana. Triunfo de Chipolitakis 3-1 ante Renegados. Los Únicos le ganó por 2-1 a Croatas. No se jugó Panadería Gillo versus Pataduras. Esto se debe al fallecimiento de Lalo Casey, que, bueno, es padre de Malcolm Casey, jugador de Pataduras, también fue un jugador de este torneo en alguna etapa de su vida, también padre de Brian, que en el momento en que se desarrollaba el torneo de menores en el fútbol social participaba con la birra. Por ese motivo se ha postergado este encuentro en señal de respeto a Malcolm, un partido que se estará reprogramando y disputando en algún otro momento.
En cuanto a la tabla de posiciones de este torneo clausura, lo tenemos a la banda del Tonel con 10 puntos, lo mismo que Panadería Gillo, que tiene su partido pendiente. Chipolitakis aparece con 8, 7 para Pataduras, que también tiene justamente el encuentro pendiente ante Panadería Gillo. También 7 suma Renegados, los únicos están con 5, al igual que Pata de Lana y Eléctricos Croatas. Y Último Minuto tienen 4 unidades. Se estará jugando la fecha 6 el próximo sábado. A la 1 de la tarde se enfrentará Chipolitakis y Pataduras, 14:15 la banda del Tonel ante los únicos, 15:30 Renegados versus Último Minuto, a las 16:45 se cruzarán Eléctricos y Croatas y cierran la jornada a las 18 horas Panadería Gillo ante Pata de Lana. Tenemos también una nota de color, por así decirlo, de la jornada. Lucas Aguirre, un chico del club, colaborador de la Secretaría Juvenil, de la Colonia de Vacaciones, lo tuvimos también en los Juegos Coreanos en invierno y un asiduo asistente a lo que es el torneo Amistad. Estuvo con una operación ya programada, se encuentra en muy buen estado de salud, recuperándose, y recibió un gran saludo de Chipolitakis y de Renegados, que son dos equipos con los cuales él está muy o tiene mucha afinidad, sobre todo Chipolitakis, en donde juega su papá Raúl. Le han enviado una foto, un mensaje, han compartido un momento con él, así que aprovechamos también para mostrar esto, que también lo tiene el torneo Amistad del Fútbol Social, y aprovechamos también para mandarle un gran saludo a Lucas y desearle una pronta recuperación. Seguro ya lo tendremos en poco tiempo de vuelta en el club y de vuelta en la cancha del Fútbol Social. Vamos con la información del futsal. El equipo de Independiente disputó la fecha 2 del torneo clausura de la Liga Cañadense, visitando justamente a Sport Cañadense de Cañada de Gómez el pasado viernes por la noche. Independiente cayó por 5 tantos contra 1 en división reserva. Rapalino, el único gol del coreano, y fue derrotado por 7-3 en primera división, con tantos de Valentín Saldaña, Emiliano del Prete y Armando Alegre para el equipo de Independiente. Estará en minutos nomás el equipo coreano presentándose aquí en el viejo gimnasio cubierto por la fecha 3 de este torneo clausura de la Liga Cañadense de Futsal. Independiente será local ante Newell's Old Boys de Cañada de Gómez a las 21:30. En materia de fútbol femenino, este sábado se nos viene una nueva jornada. Será Corralense el equipo que estará oficiando como sede de esta nueva fecha de la Liga Interprovincial de Fútbol Femenino, y justamente será Independiente su rival. Las chicas se enfrentan al Verde de Corral de Bustos en el último turno este sábado, como les decía, a las 22:30. Vamos con la información del tenis, más concretamente en la rama femenina. Hubo un poco de actividad este último fin de semana. Hubo algunas representantes del club que estuvieron participando desde el viernes 16 al domingo 18 de septiembre del primer encuentro de mujeres organizado en Villa del Dique por una ex tenista muy representativa de Independiente, que es Romina Landriel. Participaron unas 140 mujeres de diversos lugares del país, como Santiago del Estero, Carlos Paz, Córdoba, Rosario, Venado Tuerto. Representando Independiente estuvieron Claudia Bertero, Carolina Bertero, Analia Serafini y Betty Girardi. Fue un encuentro en donde no solamente se jugó mucho al tenis, sino que se compartieron momentos, escenas, risas, diversión, sorteos, paseos en lancha, clases de stretching a cargo de justamente Pato Landriel. Todas las participantes se alojaron en el mismo hotel, nadie se tuvo que movilizar, así que fue un hermoso fin de semana el que estuvieron disfrutando las representantes coreanas en este torneo organizado por Romina Landriel en Villa del Dique. Vamos con la información de gimnasia artística. El pasado sábado, como habíamos anticipado, se llevó a cabo el torneo zonal de gimnasia artística organizado por Independiente, el último del calendario, dividido por proximidad geográfica, antes de prepararse de lleno de cara a lo que serán los festivales. Se estuvo realizando, como les decía, el sábado en el nuevo gimnasio cubierto. Hubo 4 clubes de la región participando y 190 gimnastas en total siendo parte
parte de esta jornada. Estuvieron Sarmiento de Alejo Ledesma, el Club Atlético Guatimosín de Guatimosín, también el Arias Fútbol Club, por supuesto, de Arias, Chañarense e Independiente, que fue la institución organizadora. De las 190 gimnastas, 65 fueron de Independiente. La jornada inició a las 8 de la mañana con las chicas de la categoría preinfantil de 9 y 10 años, donde bueno, la rotación se extendió hasta las 10 y cuarto. Al finalizar se realizó la entrega de premios para las deportistas. Ya a las 10 y media fue el turno de las categorías infantiles, juveniles y mayores, que están integradas por deportistas de 11 años en adelante, extendiendo esta rotación hasta las 2 y media, donde se hizo un breve parate para que las profes y los jurados pudieran almorzar. Se realizó a la 1 de la tarde el tradicional desfile de las delegaciones y después se llevó a cabo la última rotación con las chicas de las categorías mini pre-mini, que tienen entre 5, 6, 7 y 8 años. Todas las categorías pudieron pasar por las distintas estaciones y completar su presentación. Hubo un esmerado servicio de buffet, una muy buena concurrencia de las familias que acompañaron a las deportistas, y tenemos que felicitar, por supuesto, a la subcomisión, a las profes Evelyn Agasal y Rocío Mañano, a los colaboradores y colaboradoras por esta organización y el desarrollo de una gran jornada para la gimnasia artística coreana. Tenemos, por supuesto, también información relacionada con patín. Se estuvo realizando el pasado domingo la clínica de patín artístico y también la exhibición a cargo de Donato Mastroianni, patinador número uno en Argentina en este momento. La jornada arrancó a las 9 y media de la mañana, hubo 100 chicas participando, hubo visitas de clubes como Boca de Camilo Aldao, Sporting y Corralense de Corral de Bustos, Huracán de los Criquinchos. Estuvo también el club de Cábana participando. Donato Mastroianni estuvo acompañado por Guillermo Marconi. Fueron de la partida alumnas a partir de los 5 años en adelante. Al mediodía se realizó la demostración del patinador invitado, que bueno, dejó a la gente presente más que fascinada, por supuesto, por su elegancia, por su capacidad técnica, por su profesionalismo. Y la jornada finalizó alrededor de las 3:30 de la tarde. Hubo servicio de buffet, una muy buena concurrencia, por supuesto, también. Y todo finalizó de gran manera en esta muy linda jornada organizada por el Patín Artístico Independiente, en donde tenemos que felicitar a las profesoras Juliana Parrini, Luciana Priotti, a la subcomisión, a los colaboradores y las colaboradoras que hicieron posible esta jornada. Tenemos también que invitarlos a las redes sociales a repasar la galería, el álbum en realidad, de fotos de Kiara Rodríguez, que nos ha compartido sobre lo que ha sido este evento. Y por supuesto, una jornada que quedará en el recuerdo del patín artístico independiente, la que se disfrutó y se vivió el pasado domingo. Vamos con la información del básquet. Independiente, en lo que tiene que ver con básquet infantil, tuvo actividad el pasado fin de semana, después de un cambio, de un enroque en lo que era el fixture, en lo que es el fixture del torneo de la Asociación Benadense de Básquet. Estuvo visitando al Club Atlético Chabás, el equipo coreano con sus distintas categorías. Volverá a ser visitante este sábado en una jornada que comenzará a las 11 de la mañana. Tendrá que recuperar una fecha pendiente Independiente con 3 de sus 4 categorías puntuables ante Sportsman de Villa Cañas. Eso en lo que se refiere al básquet de divisiones inferiores. En lo que tiene que ver con el básquet mayor, el pasado viernes por la noche, Independiente estuvo recibiendo la visita de San Martín de Carlos Pellegrini en una nueva jornada del torneo prefederal. El coreano se impuso por 10 puntos, 71 a 61 fue la victoria del tricolor, que volvió a tener actividad el pasado domingo. Fue en condición de local también por la fecha 7 del torneo clausura de la Asociación Benadense de Básquet. El equipo coreano jugó el partido interzonal con su clásico rival, en este caso en lo que tiene que ver con el básquet, contra Sportsman de Villa Cañas. Fue victoria de Independiente por 86 a 68. El equipo coreano
estará volviendo a ser local este viernes, mañana, por la noche, en el nuevo gimnasio cubierto a las 21:30, recibirá la visita de Sport de Cañada de Gómez por otra jornada del torneo prefederal, ya comenzando con las revanchas de esta fase de grupos, esta zona de grupos, mientras que el martes también tendrá actividad Independiente, nuevamente será local el equipo coreano en el marco de la fecha 8 del torneo clausura de la Liga Benadense, martes por la noche 21:30 en el nuevo gimnasio cubierto, Independiente recibirá la visita de Firmat Fútbol Club. Cerramos lo que tiene que ver con la información del básquet con los compactos de los dos triunfos que obtuvo el coreano este fin de semana. El viernes por el prefederal ante San Martín de Carlos Pellegrini, perdón, y el domingo por la Liga Benadense ante Sportsman de Villa Cañas. Bueno, todo dispuesto, Danilo, para comenzar este partido por el campeonato prefederal, de importancia para los dos equipos, ya que el ganador va a encaramarse sobre el otro. Vamos. La pelota que la tiene era el jugador Stettler, el jugador de El Trébol. Stettler, la pelota que la va a jugar con el jugador Garnero. La pelota que recupera ahora ahí adentro el grandote. Doble, doble de Franco Navarro. La pelota de Paco San. La pelota para Timoni. Cola Neri. La pelota para Morales. Adentro Morales. La lleva Stettler. Se la deja ahora para el jugador, para Garnero. Garnero solito. Ruiz. Está jugando muy bien este equipo de Carlos Pellegrini en conjunto. Cuando, bueno, vemos un triple importantísimo. Hay un enojo por parte de Venegas. Y un muy... un muy lindo doble. El doble de Navarro. Sterling no lo tiene a Camacho permanentemente. Paco San. Muy bien Osan, La pelota que la tiene Rodríguez. Ahí está Manuel. Anímese. Bien hecha. Bien hecho. Bien Rodríguez. Muy buen doble, bien todo. De Orsán. La pelota que la lleva Stettler. El jugador. Perdón, Cravero. Bien hecha, buena, por el 8. Se va Biersot. La perdió Biersot. Es buena. Apareció esa. Independiente. Navarro, lo que mejor sabe Navarro. Doble de Navarro. La hace siempre esa Navarro, Camacho se va a Stettler. La pelota que viene Rodríguez. Rodríguez. Doble de Rodríguez. Camacho. Otra vez. El más chiquito ganó el doble. El Morales, triple Morales. No pudo recuperar. El que se va es Cravero. Es muy buena de Cravero. Muy bien Morales. Bien Morales, Nos gustaría saber el nombre y el apellido, ¿no es cierto? Pero bueno, lo mismo lo vamos a decir. Saludos de Carlos Pellegrini. Buena transmisión. La pelota la tiene Manuel Rodríguez. A ver, Manuel. Se anima, se animó. ¡Triple! ¡Adentro! ¡Adentro, Manuel! ¡Triple! Bueno, si Manuel tiene otro triple, me voy a conformar. Ahí está Manuel. Ahí está Rodríguez. ¡Triple de Rodrigo! Ahí está Cravero. Va Cravero. La pelota para el jugador. El doble. Doble de número 8. Ruiz, Nico Ruiz. Simple. Segundo lanzamiento para Timoni. Se la lleva Cravero, se la lleva Cravero. Tiene que tirar rápido. Es para Independiente porque la toca y le protesta el jugador Cravero al árbitro. Uno cobra para de nuevo. Está bien, creo que yo estoy diciendo para como mí. Vos, Danilo. Creo que es pelota de San Martín. Sí, es para San Martín. 4 segundos. Cuando ya prácticamente una décima. Está definido. Stettler.
La y termina el partido 71-61. Gran triunfo de Independiente. Ahora va. Frattini va al salto, ¿no? El número 11. Ahí está Frattini. Frattini la pelota con Guzmán. Saric. Para tres el Pato Saric. Triple de Saric. Patricio Saric. La pelota que recupera Rossi. Rossi con el jugador Galván. Galván ahí, ahí está Frattini, Mariano. Lo dicho. Nos están forrando a triple ahora, ¿eh? Bueno, tres triples. No, dos triples y un doble. Hay un doble, perdón. Todo media distancia, Jorge. Bueno, la pelota que la tiene Morales. Morales con Colaneri, Colaneri con Camacho. Macho, ahí está, apareció. Contesta Camacho con un triple. Contesta. Sí, se lo dan a Nahuel. A Nahuel, anóteselo a Colaneri. Bueno. Una cosa, un doble curiosísimo, ¿eh? Ay, triple, triple de Galván, de Agustín Galván. De Saric para Rossi, la pelota para adentro. Paradito para Morales, para Morales, para Camacho. Ahí está Ozan. Colaneri. De casualidad, Colaneri doble. La pelota para Rodríguez, para Morales. Triple. Morales, el triple de Morales. Manuel Rodríguez, la pelota con, ahí está Osa. Morales. Doble, no, Colaneri de pescador ahí en la pintura. Corrigió Nahuel. Creve. Aprovechamos para mandar un saludo a, ver, a la gente de Villa Cañada, Danilo. Perfecto. Que seguramente están prendidos viendo a su equipo cuando vemos un triple de Camacho. Camacho. Sí. Rossi se postea con Bartolucci. Saric. Saric. La pelota para Galván. Galván. Triple de Galván. Recupera Camacho. Muy bien hecha. Ay, qué bien hecho ahí. Un doblazo. Se viene Saric. Ahí está para Rossi. Rossi. La pelota para... Otra vez para Rossi. De nuevo. Otro triple de Rossi. Bueno, recupera la pelota Guzmán. Guzmán. Se da vuelta. Ahí está Sánchez. Ahí está Galván. Solo Frattini. No perdona Frattini. Se viene Manuel. Colaneri. La pelotita para... Ahí está Camacho. Doble. ¡Doble de Camacho! Manuel. Manuel. Ozan. Girando. ¡Triple! Se encamina hacia la victoria, que es muy muy importante para encaramarse en la tabla de posiciones para los posteriores para ellos. Maxi, tire Maxi, tire Maxi. Ahí está Barros. Ahí está. No entró la pelota. Adentro. No fue adentro. La lleva Rossi. Ya se va a terminar, la lleva Galván. Galván con Rossi. Triple de Rossi. Partido finalizado. 86-68. Vamos con la información del fútbol infantil. No hubo fecha de torneo clausura el pasado fin de semana, como les habíamos anticipado. La selección sub-13 de la Liga Interprovincial estuvo disputando un torneo organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, con sede en Vigán, que es sede, valga la redundancia, de la Liga Deportiva del Sur. Hubo presencia coreana, por supuesto, en este plantel, porque
Estuvo Diego Cesano nuevamente como entrenador de este seleccionado, bueno, técnico de la quinta división aquí en Independiente, acompañado por Damián Calegari de Cafferatense como ayudante de campo, Iván Pozzoli de Godeken como preparador físico, y estuvo también Julio Funes de Independiente como colaborador, completando lo que es este cuerpo técnico. Hubo 18 jugadores convocados, de los cuales 4 fueron de Independiente. Estuvieron Matías Paolini, Stefano Ciuti, Manuel Fernández y Matías Palmier, siendo parte de las diferentes convocatorias, de la etapa de entrenamiento, de los partidos amistosos preparatorios y, bueno, obviamente de la competencia oficial que se estuvo desarrollando entre sábado y domingo. El día sábado los chicos de Independiente estuvieron en la cancha de Sporting de Vigán a las 3:30 de la tarde, en donde la Liga Interprovincial superó por 2-1 a la Liga Deportiva del Sur, al seleccionado de la Liga Deportiva del Sur. Después, el día domingo, en el mismo reducto, nuestros representantes estuvieron enfrentando a la Liga San Lorenzina a las 10:30 de la mañana, en lo que también fue victoria por 2-1. Quedó el duelo pendiente, el duelo decisivo por la clasificación a la siguiente instancia ante la Asociación Rosarina de Fútbol, duelo que se iba a estar disputando en la tarde de ayer. Estaremos completando esta información en nuestro próximo programa. Pero lo cierto es que tenemos que felicitar a nuestros representantes por esta participación con el seleccionado sub-13 de la Liga Interprovincial. En materia de la Liga Interprovincial, el torneo clausura retorna este fin de semana. Se estará disputando la fecha 9. Independiente será local y estará recibiendo la visita de Alianza. Habrá actividad con todas las categorías en una jornada que empezará a partir de las 13:15 en el Coloso. En materia de fútbol mayor, Independiente estuvo en la jornada, en la lluviosa jornada del domingo, visitando a 9 de julio de Veragüe por la fecha 12 del torneo clausura de la Liga Interprovincial. En División Reserva se dio un gran triunfo del equipo de Independiente, que se impuso por 7-0 ante su par del Lanudo. Hubo goles de Tomás Cordero, Martín Cataño, Alexis Correa, Luciano Cáceres y 3 tantos de Stefano Sarantonello para esta gran victoria de Independiente. En primera división se dio un partido complejo de arranque, en donde el equipo Lanudo lo ganaba por 1-0 con gol de Emiliano Ferrari. Independiente pudo reaccionar en el primer tiempo, llegó el empate a través de Gino Ferroni tras una asistencia de Orlando Caruso. En el segundo tiempo llegaría una pelota parada, cabezazo de Lisandro Affatato, tapa el arquero Germán Jaime y aprovecha el rebote Agustín Cesano para poner el 2-1. Y ya también en el segundo tiempo, cuando nos íbamos aproximando al final del partido, Orlando Caruso fue el encargado de marcar el 3-1 que le dio la victoria Independiente, que vuelve a estar en la cima de la tabla de posiciones junto a Arteaga con 23 unidades y tiene la posibilidad, dependiendo de los resultados que se den este fin de semana, de finalizar como líder o, en su defecto, terminará como segundo. Si los dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos por el partido entre sí, en donde se impuso Arteaga, será líder el negro, mientras que el coreano quedará en el segundo puesto, pero ya con la ventaja deportiva asegurada, por supuesto. Se estará disputando la próxima fecha, la última de la fase regular de este torneo clausura, la fecha 13, este domingo a partir de las 14 horas en División Reserva y de las 16 horas en Primera División. El equipo de Independiente estará recibiendo la visita de Cafferatense. Para cerrar la información deportiva y lo que tiene que ver con el fútbol mayor, vamos con el compacto de Primera División, el triunfo de Independiente ante 9 de julio por 3-1 el pasado domingo en Veragüe.
con la nota central de nuestro programa. Estuvimos dialogando con el nuevo profesor, podemos decir nuevo relativamente, porque ya hace un tiempo que está participando de esta actividad, pero vamos a decirlo de esta manera. El nuevo profesor de yoga de la institución, estamos hablando de Dante Nardini, oriundo de la EBU, que llegó para reemplazar a Marcela Tonso, quien no se ha desentendido de la actividad, sigue participando de algunas clases, estuvo también reemplazando, por ejemplo, a Dante en la clase del día lunes, esta actividad de yoga que se brinda en el Zoom del club los días lunes y miércoles por la tarde de 19 a 20:15 horas. Estuvimos hablando un poquito con él sobre, bueno, cómo se introdujo en esta disciplina, sobre las bondades, los beneficios que trae esta actividad, y también, por supuesto, aprovechó para invitar a todos los interesados e interesadas a participar de esta hermosa disciplina que es el yoga y que se brinda también en el Independiente Athletic Club. Escuchamos la palabra de Dante Nardini en esta nota exclusiva para Voces Coreanas. Bueno, estamos ahora con la nota central del programa del día de hoy. Nos encontramos en compañía de Dante Nardini, que es el profe de yoga que tiene el club en este momento. Vamos a estar hablando un poquito de la actividad, de bueno, los beneficios que ofrece esta disciplina. Estamos acá ambientándonos un poco en la previa de una clase que se nos viene ahora en minutos. Así que, bueno, Dante, bienvenido al programa y gracias por recibirnos. Muchas gracias, Bruno, a vos. Ante todo, agradecerte por esta nota, agradecerle al club por la oportunidad de dar clases acá, por el espacio, a la gente que está viniendo a las prácticas. Y bueno, acá con todo gusto para responder. En principio te quería preguntar cómo te introducís en el mundo del yoga. En el año 2012, o sea, hace 10 años, buscando algo, una conexión, buscando... estaba como un poquito perdido en la vida, no sabía qué rumbo tomar, y bueno, a través del yoga logré como una conexión interna conmigo mismo, con mi cuerpo, también, bueno, con la parte espiritual, porque también abarca eso el yoga, no es solamente una gimnasia física, sino toma al ser humano como un todo, cuerpo, mente, espíritu, emoción y, bueno, campo magnético, aura, todo un circuito de funcionamiento energético. De esa manera me introduje en el yoga, bueno. Bien, quería preguntarte cómo se produce tu llegada acá al club. Estábamos con Marcela Tonso, que había tomado la posta de Pamela, y bueno, ahora estamos con vos. Exactamente, bueno, gracias a Marcela, a la Marce, que bueno, somos muy amigos, y ella me propuso la posibilidad, la tomé y bueno, y acá estamos. ¿Habías tenido alguna experiencia previa al frente de un grupo? ¿Cómo venías con tus experiencias anteriores? Sí, no me estaba dedicando, digamos, de lleno a ser profe yoga, a dar clases, pero mi práctica siempre la continúo, o sea, vengo practicando desde ese momento que te comenté. Y bueno, sí, daba clases así cuando algunos me lo pedían, o para mis amigos, o así, no algo así firme, continuado. Pero sí tuve una experiencia en Veragüe de dar clases durante 3 meses, reemplazando a una profesora ahí del pueblo. Bueno, ¿con qué grupo te encontraste en tu llegada acá al club? En cuanto al espacio, ¿cómo fue adaptarte a este proceso? La verdad que el grupo, hermoso. No tuve muchas dificultades, me aceptaron. Y bueno, muy agradecido al grupo porque son bastante firmes, vienen. Y bueno, lindo. Quería preguntarte un poco desde tu experiencia, creo que ya lo comentaste también en una de las primeras respuestas, ¿qué es lo que brinda esta actividad? ¿Qué es lo que aporta? ¿Por qué le recomendarías a una persona que practique yoga? Bueno, es muy recomendable, es una práctica muy recomendable, sirve para la concentración, el equilibrio, para la flexibilidad del cuerpo,
para fortalecer músculos, huesos, es muy completa, una práctica muy completa. Tiene 5.000 años de antigüedad, viene de la India y bueno, se puede adaptar a cualquier persona, trae mucho beneficio en todo sentido, desde lograr, como te decía, una conexión interna con la autosensibilidad del cuerpo y bueno, es muy buena para la salud, produce bienestar. Me imagino que debe haber personas, si bien está este todo que vos explicabas, a la que les atrae más el hecho de lo que es el ejercicio físico en sí, y otras que por ahí las conecta más el lado espiritual, ¿no? Sí, seguramente es así. Bueno, quería aprovechar también para que nos recuerden los días y horarios en donde se está brindando la práctica. No, los lunes y miércoles a las 19 horas. Por el momento ese es el horario que estamos teniendo disponible. Bueno, Dante, muchísimas gracias por recibirnos y esperamos que la actividad siga marchando como hasta ahora. Muchas gracias, Bruno. Invitamos a más personas que se sumen a la práctica. Y bueno, muchas gracias. Y gracias al club también. Muy agradecido. Gracias. Muy bien, como se había difundido en las redes sociales del club, se está realizando la segunda edición del taller Jugando con las Emociones, con la emoción que se está trabajando, que es el enojo, en este caso dedicado para niños y niñas de 6 y 7 años. Ya tuvimos la primera edición el pasado martes 20 de septiembre. Tendremos una nueva entrega el martes 27 de septiembre, el martes 4 de octubre y el martes 11 de octubre. El taller se desarrolla de 18:30 a 19:15 horas en el aula pedagógica. Para inscripciones y consultas se pueden comunicar al 341-555-2789 de Carlina Baselli o al 3468-4142-74 de Agustín Cesano. Organizan el Departamento Cultural y Social del Club, la Secretaría Juvenil y la Comisión Directiva. Muy bien, vamos cerrando el programa del día de hoy, recordándoles por supuesto la invitación para lo que vamos a estar viviendo este sábado 24 de septiembre. Se nos viene la gran cena show de la Colonia de Vacaciones y Campamento. Se estará realizando este evento el día sábado, como les decía, a las 21 horas en el viejo gimnasio cubierto, ingresando por el hall, con una entrada que tiene un valor de 1.000 pesos para personas de 4 a 11 años, de 1.500 pesos para mayores de 11 años. Los menores de 4 años ingresan sin cargo. Habrá en el menú chorizo, pollo, porker, ensalada mixta, pan y helado y servicio de buffet en cuanto a bebidas. Gran cena show de la Colonia de Vacaciones y Campamento que se nos viene este sábado 24 de septiembre a partir de las 21 horas en el viejo gimnasio cubierto. Estaremos disfrutando de una velada llena de diversión, de recuerdos, de sorpresas. Estaremos también jugando un bingo especial y cerraremos con el show de La Pandilla del Sherry para, bueno, revivir estos momentos históricos y darle un cierre divertido, lleno de música, con la presencia de La Pandilla del Sherry, los muchachos de Arteaga, que nos van a hacer divertir y bailar a todos con su cuarteto. Vienen para cerrar la noche este sábado. Les reitero la invitación. Y para ir cerrando este momento, les comparto otro de los pequeños recuerdos que estuvimos subiendo en las redes sociales, de algo de material de archivo de los distintos campamentos que hemos visto a lo largo de la historia, de lo que tenemos registro en imágenes, en filmaciones, en fotos. Los dejo con este pequeño recuerdo para bueno, que ustedes puedan ver un poquito qué es lo que vamos a estar viviendo este sábado en la cena show de la Colonia de Vacaciones. Este 24 de septiembre te invitamos a recordar este lindo momento. Estamos aquí en el campamento de Alpa Corral del Independiente Athletic Club, Mutual Social y Biblioteca, bajo la dirección del jefe Walter Pujal y sus ayudantes, enumerándolo. Eduardo Roque Cavaglia, Ariel Ricardo Foliaco,
Valeria Garnero, Roxana de Pujal, Vanina Caxiarelli, ¿quién más acá? Vamos a ver, un reportaje acá al ayudante, recién recibido profesor de educación física en el ICES de Venado Tuerto. ¿Cómo le está pasando? Bien, 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 10 puntos. Perdón, no le pregunté el nombre. ¿Su nombre? Eduardo. Usted es el ayudante principal del señor Pujal, ¿no es cierto? Sí, señor. Aquí lo vemos a Pujal haciendo sus... el único que trabaja en este momento. Está abanicando el fuego. Señor Walter, por favor, venga un segundo. ¿Qué tal está pasando el campamento y cuáles son sus expectativas? Expectativa que siga el tiempo como está hasta el momento, sin llover, pese a una pequeña amenaza esta mañana, pero gracias a Dios el cielo nos está acompañando y los chicos están todos bien, pese a algunos un poco agotados, esperando la comida, que creo que si el fuego sigue así va a andar bien. Bueno, me alegro que le vaya muy bien. Lo invito a que vea la participación de los chicos comiendo. Vaya, vaya. Ahora vamos, síganme las cámaras. Buenos días. Nombre y apellido. Román Murray. Román Murray, ¿cómo la está pasando? ¿Cómo durmió? Bien. ¿Comió bien hasta ahora? ¿No se murió de hambre? No. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir por este lado, vamos a ver, chicas. ¿Nombre y apellido? Romaina Álvarez. Mira la cámara ya y diga a sus padres. Bien. ¿Algún saludo o algo? No. Bueno, la barra de los hambrientos. A ver, empecemos por el rincón acá. ¿Nombre y apellido? Mauricio Simián. A ver, sigamos por acá. ¿Nombre? Casiarelli. ¿Usted? Mariano Girardi. A ver. Gonzalo Camuso. Alejandro Camuso. ¿Algún saludo a la novia, a alguien? ¿Nadie? Cacharelli, a ver, Cacharelli, acá dicen que le van a mandar saludo a la novia. No, 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 parece que no. Bueno, ¿cómo se llama? Ariel Ricardo Fogliaco. Ariel Ricardo Fogliaco es uno de los ayudantes, una de las manos derechas del señor Walter Pujal, que está acá abanicando el viento, abanicando el fuego, perdón. Walter es zurdo, perdón, la mano izquierda. ¿Cómo está pasando el señor Ariel Ricardo Fogliaco? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien, la verdad que le está pasando muy bien el chico. ¿Cómo durmió anoche? Bien, 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 demasiado. Demasiado, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pero en algunos momentos se levantaba y decía algunas cosas que no estaban fuera del lugar, ¿no es cierto? Pero no importa, lo vamos a perdonar por esta vez. Te invitamos para el 24 de septiembre a revivir este momento. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores, como una semilla de pasión. We'll be right back.
nos gustó hacer todos los juegos, nos gustó ir al río, nos gustó ver el museo, nos gustó un poco hacer la búsqueda del tesoro de hoy, jugar con las linternas, de todo. El camping fue muy lindo, el viaje también, cómo vinimos, los juegos que hicimos, todo, hasta la horita de teatro que hicieron ustedes, lo más grande. Pues lo que más me gustó a mí y a todos los chicos. Nos gustó mucho cuando hicimos los juegos, jugamos, nos bañamos. Los esperamos el 24 de septiembre para revivir estos momentos. Aprovecho, señor Esteban Marino. ¿Cómo está el menú? 10 puntos. ¿Sí? ¿Y los menús de anterior? Está bien, ¿está cansado? No. Lucas, ¿anoche se levantó la guardia usted? ¿Por qué no se levantó anoche la guardia? No lo llamaron. ¿Cómo que no lo llamaron? Sí. Los comentarios dicen que lo llamaron, pero usted manoteaba y no se levantaba, dicen. ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? Ah, verdad. Hola, Colorado. Anoche dolía, teníamos un problema bastante grave con este chico, muy serio este problema, porque tenía un poco de dolor de cabeza, y semejante cabeza tengo que hacer un puré de chaprina. ¿Cómo anda la cabeza ahora? Bien. ¿Le gustó el dique? Buenísimo. ¿Ayer? Muy bueno. ¿Y hoy dónde estamos? Hoy estamos en Cosa. En... ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Fíjense. A ver, para... ¡Ah! En las maravillas. Floja la gente. A ver acá, Melenita come, chiquito, pero come mucho. Este le cuesta un fangote de guita independiente. ¿Cómo la está pasando, llegante? Bien. ¿La facha bien? Sí, también. ¿Todo bien? Sí. ¿Las relaciones sociales bien? Sí. ¿Ningún problema? No. Muy bien, gracias. Y lo estamos disfrutando muy bien y la estamos pasando bárbaro. Muy bien, gracias, alias Tato Benaría. Alias, mi amigo Gato, ¿cómo anda, Gato? Muy bien, estamos pasando fenómeno aquí. ¿A dónde estamos? La fantasía, algo así. No, Gato, no, en las maravillas, señor. ¿Le jaló por el río hoy? ¿Qué? ¿Estuvo por el río? Sí, estuvimos por el río yendo para allá. ¿Para dónde? Para allá. Ah, o sea, ascendiendo o descendiendo el río. No sé, algo. Ascendiendo. Muy bien. ¿La comida bien? Sí, espléndida. Muy bien los cocineros ahí, que están haciendo una comida espléndida. Casi que le podíamos pedir un aplauso para los cocineros, ¿verdad? Un aplauso para los cocineros, ¡Bravo! ¿Y anoche de la guardia, estuviste de guardia o dormiste? Sí, de 6 a 8. ¿Trabajaste o trabajaban las madres por vos? No, y más o menos. Más o menos. Acá por la cámara quedaste mal. Bueno, un saludo para Antonella, que está en Chañar Ladeado. ¿Sí? Saludo a mi hermana. ¿Cómo se llama usted, señor? Daniel. ¿Daniel, apellido? Manrique. ¿Sobrenombre? Cabezón. ¿Por qué será su sobrenombre, señor? ¿Por qué pensás? ¿Por qué pienso? ¿Lo tengo que decir? ¿Por los dientes grandes, tal vez? No, por la nube. Ah, por la nube, dicen los amigos. Bueno, un saludo a sus hermanos. Sí. Bueno. El micrófono tuyo. Un saludo para toda la gente. Muy bien. Porque tenemos dos señores muy importantes, el señor Bertero y el señor Russo. ¿Cómo le va, Russo? Bien.
mucha facilidad de expresión de palabra usted. Bien, bien, bien. Muy bien, bravo. Bertolo, ¿cómo anda? Unas palabras suyas, por favor. Estamos pasando bien, así, todo bien acá. La pasamos muy bien, estamos comiendo bien. Todo bien. ¿Qué expectativa le queda todavía con respecto al campamento? Que la vamos a pasar una cosa de loco. La comida está buenísima y nada más. Nada más. ¿Alguna palabra más para alguien en Chayana en especial? Un aplauso para el profesor, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nombre y apellido, por favor. Cristina Nicolelli. ¿Signo? Tauro. Ay, casi le hago dudar, ¿eh? Dudó, un poquito, pero ¿cómo la está pasando? Bien. Bien, me alegro. A ver acá, Arias, la flaquita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, casi para ustedes, buen provecho, ¿no? Porque yo todavía estamos en buenos días, pero no importa. Unas palabras. Bueno, qué sé yo, la estamos pasando bien, nos hacen una comida riquísima y bueno, nada más. Muy bien. María Borgovelo. ¿Años? 12. ¿Signo? Escorpio. ¿Expectativas con respecto a lo que resta del campamento? Sobre todo pasarla bien. Sobre todo pasarla bien, muy buena expectativa esa. ¿Alguna palabrita más para Chañar Ladeado? Saludos para CL3 Cablevisión de Chañar Ladeado, que está en sus cámaras en Las Maravillas. ¿Cómo anda su estómago, Nazaré Infante? Bien llenito. Bien llenito, esa es una muy buena alegría. Les pido por favor un aplauso para ellas. Grande. ¿Recuperamos? Sí. ¿Expectativas próximas? Buenísimas. Muy bien. ¿Alguna palabra más para Chañar Ladeado? Saludos para todos. De esta forma llegamos al final de un nuevo programa, la edición número 28, como les dije en el inicio de esta temporada 2022. Los invito el viernes por la tarde o el día domingo al mediodía o a las 16 horas a revivir esta edición a través de la pantalla de CL3 Cablevisión. Por supuesto, cada uno de nuestros programas los cargamos en nuestro canal de YouTube, en la página web, en las redes sociales. Lo mismo hacemos con el contenido o la nota central de cada uno de nuestros programas, que los compartimos tanto en Facebook como en Instagram. Sin más información para repasar, vuelvo a invitarlos para este sábado a la cena show de la colonia de vacaciones. No se la pierdan, va a estar impresionante. Hay un montón de entradas vendidas ya. Vamos a tener una muy buena convocatoria. Vamos a comer de maravillas, como siempre, y vamos a cerrar la noche divirtiéndonos con la banda del Jerry, la pandilla del Jerry. Además de, bueno, revivir un montón de momentos históricos, de recuerdos, en una velada que seguramente será inolvidable. Nosotros nos estaremos viendo nuevamente la próxima semana, el jueves a las 20:30, por la pantalla de CL3 Cablevisión, por supuesto, en una nueva edición del micro institucional del Independiente Athletic Club, denominado Voces Coreanas.